buenas noches a todos. Comenzamos con una noche más. Qué lindo es cuando llegan los jueves y decimos vamos a tomarnos una cerveza, vamos a escuchar música, vamos a charlar con amigos. Está muy bien, muy bien. Frío, hoy una jornada con frío, bueno, pero... yo te voy a decir, yo tengo un termómetro, digamos, bueno, no termómetro, sino sensibilidad por no tener tanto cabello como usted. Ajá. Cuando uno sale, tiene ya un frentazo de, bien dicho, un frentazo del... No, está bajando la temperatura. Está subiendo la temperatura. Está subiendo. Sí, está empezando a ser un poquito más... Ayer hacía más frío. Anteayer se sentía mucho más. La verdad que sí, pero todavía yo creo que estamos como, no estamos acostumbrados. Tuvimos temperaturas de 30 grados y eso es lo que pasa, ese contraste que choca. Pero lo bueno que tenemos los jueves para entrar en calor, para entrar en clímax, a empezar a charlar, a disfrutar de esta jornada como siempre hasta las 11 de la noche. Qué lindo momento para encontrarnos y para tomar algo, para charlar, para escuchar música como dijimos al principio. Un fin de semana largo se nos viene, ¿eh? Aparte fin de semana largo. Y también fin de semana bravo. Viene. Aparte se vienen las elecciones, qué mejor que comenzar con un jueves, comenzar el fin de semana, porque bueno, el sábado no se puede. Bueno, a ver, empecemos ya. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos bueno, a escuchar hoy? Hoy, yo voy a estar acá abajo, vamos a poder en realidad. Sí, todos. Entonces, ustedes también que nos acompañan, tanto a través de Cia Televisión como en las redes sociales, como también en YouTube, también en Twitch, porque bien, estamos en todos lados. Claro. Estamos con Juanpa Centurión. ¡Qué bien! Que estuvo trabajando un montón, ya está grabando, se viene un videoclip, se viene el lanzamiento, se viene presentaciones en el día de mañana. Mucho rock. Atención, mucho rock. Hoy, jornada de rock, y creo que vos te viniste a tono. Bueno, no, yo me vine a tono, claro, estaba sabiendo que se venía Juanpa, así que... No, y bueno, ahí está. Arriba está con nosotros un director, un actor... Una persona que, bueno, ha contribuido y contribuye muchísimo con la cultura y en este caso con el teatro, con las tablas en la provincia de Chaco. Estamos hablando de Rubén Leyes. Él va a estar hablando con nosotros. Vamos a preguntarle de todo sobre su trabajo, sobre lo que se viene, sobre el principio de todo lo que significa su carrera como actor también y como director. Hoy, jueves cultural, sí, sin duda. A full, por supuesto. Esto me encanta. Me encanta porque vamos a poder disfrutar de buena música, poder hablar también de estos espacios, las máscaras, que significa un espacio para tantos artistas. Para tantos actores, actrices y también funciones que vienen de otros lados. Así que bueno, es muy importante la máscara, ¿eh? He ido a verte obras de teatro, han venido grandes personalidades. Sí. Bueno, Henry me estuvo diciendo que estos días estuvo recorriendo Henry, la máscara. No, Henry muy recorre bueno, todo. Dice, ¿eh? Henry recorre todo, sí. Henry es un hombre muy culturoso. Él sí. ¿Cómo? DJ, también vale. Castillo, también estuvo. Saludos para la gente de Castillo. Y para la gente de La Pinta también, porque y también de La Pinta, porque como todos los jueves, que no puede faltar, también es un encuentro entre amigos. Bueno, en La Pinta, obvio. Mando un saludo al amigo Tula ahí, que es un gran arquero del equipo de fútbol de Ciudad Televisión también, que anda... Sonidista. Después me cuando... acompaña hoy. Después cuando podamos vamos a pasar unos videos, un compacto de imágenes de Tula atajando. No, hay registros muy interesantes de la jugada de los lunes. Sí. Después, el señor director nos dice que tengamos que arrancar ya, pero después vamos a hablar de las jugadas y las formas de Tula. Le voy a traer y le vamos a mostrar acá. Me encanta. Bueno, ¿sí? ¿Le parece? Se vienen muchísimas cosas en el día de hoy. Nosotros recordamos y también abrimos la línea de comunicación. 3624-611-36. Por acá abajo va pasando el número. Y se pueden comunicar con nosotros. Nosotros así comenzamos con el Big Fin Jueves. Esa. We'll be right back.
Y estamos acá arriba, como le dijimos anteriormente, con el queridísimo Rubén Leyes. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conocerte más, Rubén. Queremos saber de tu trabajo, queremos saber de tus comienzos. Vamos a empezar por ahí, digamos. ¿Cómo arrancó este amor por este amor que tenés por el teatro, este amor que tenés por la actuación? Comenzó gracias a un amigo que me vio una nota en el diario y a él le gustaba mucho actuar. Sí. Y me dijo, acompáñame. Es decir, me costaba comunicarme con las personas. Pero en la escuela tenía, cuando se hacían, para zafar de la hora. Sí, sí, sí. Uno iba a la... Sí, es decir, había que actuar. Actuación. Yo levantaba la mano. Claro, primero. Sí, sí. Pero era para zafar de la hora. Claro. En esa época estaba la banda de Camerún. Ajá. Entonces hacíamos la banda de Camerún. Mirá. Bueno, el profe Pepe Jiménez nos llevaba a ver obras de teatro en el Centro Cultural Nordeste. Obviamente que, como todo adolescente, cuando se apagaban las luces, empezábamos con los silbidos, los gritos. Y cuando se encendía la magia del escenario, las luces y aparecían los personajes, yo me callaba. Mis compañeros seguían burlándose, gritándole, pero yo me callaba y miraba y yo decía, yo quiero estar ahí arriba. Qué magnífico eso de poder que recordás la escuela, recordás un profesor que te llevaba, que los llevaba a todos y un chispazo así hubo que te hacía ver ese escenario. Sí, la verdad que fue como mágico. Después pasó el tiempo, no hice otras cosas. Mi papá quería que sea policía, porque él era policía. Me fui a Buenos Aires a rendir en la Policía Federal. Obviamente que... Claro. No era lo tuyo, no, claro. No era lo mío. Vine a rendir acá también, ajá. Salí mal. Pero salí mal a propósito porque no quería. Y bueno, hasta que mi amigo me dijo... Bueno, empecé a trabajar y mi amigo me dijo, bueno, mirá, se abrió un taller de teatro de la provincia donde era, no es Marca, porque ya no se quiso mal, donde era Capri. Ajá. Donde vendían autos. Sí, sí, por sí, la, sí. Marcelo Terrial, que no, Juan B. Justo. Juan B. Justo. Juan B. Justo, ahí. Y bueno, me fui una semana antes. De lo ansioso, me fui una semana antes. Antes que arranque las antes clases. Antes que arranque las clases. Me fui y me anoté. Nos inscribimos con mi amigo y una semana antes me voy. Y no había nadie. Yo dije, uy, no, yo acá no me quedo. Y de la vergüenza entro despacito y estaba Gladys Gómez. Mirá. Y estaba Mario Prieto Linares. ¿De alumnos o de profes? No, de profes. De profes. Claro. Mirá. Y entonces le digo, disculpe, ¿hoy comienza la clase de teatro? No, me dice, la semana que viene. Ah, perdón. ¿Vos ya te inscribiste? Sí, sí, ya me inscribí. ¿Cómo es tu nombre? Fulano y tal. Ah, sí, sí, sí. Bueno, gracias, disculpe. Chao, me fui. Me puse todo colorado. Claro, la... Quería salir, quería que me traguen la tierra. Mi compañera, la mamá de mi hija, me estaba esperando afuera. Y yo salí todo así, nervioso. Y me dice, ¿qué te pasa? Y me dice, le digo, me equivoqué de día. Empieza la semana que viene, éramos novios. Entonces, bueno, fuimos a tomar algo. Y yo seguía nervioso. Bueno, a la semana. Y encima mi amigo no estaba. Ah, no había ido todavía. Claro, es lo que más me llamó la atención. Digo, me engañó, ¿viste? Como, no dije eso, dije otra palabra. Claro, claro. Y entonces, bueno, a la semana siguiente éramos casi 80 personas. ¿80 personas sí, en un curso de teatro? En un curso de teatro. La maestra Gladys Gómez se sentó en una tarima, una grada, y éramos 80, sí, un círculo de 80 personas. Wow. Era impresionante. Impresionante, sí, sí. Y bueno, yo miraba todas esas caras de esas personas, viste, que todos jóvenes. Había personas mayores también, pero la mayoría éramos jóvenes. Y estaba mi amigo. Ahí estaba. Así fuimos. Y bueno, y ahí comenzó mi vida. Después Gladys, después de 3 años de taller, me invita si quería participar de su grupo,
si me quería incorporar a su grupo. Y bueno, me incorporó al grupo La Máscara. ¿Desde ahí? Desde ahí me incorporó al grupo La Máscara, que es en el año 89. Rubén, hablabas de la escuela, la adolescencia, la timidez. Hay muchísima gente que habla del teatro como una herramienta para quebrar barreras y para encontrarte a vos mismo, digamos, y para la vida diaria y también para esas personas que tienen dentro esa semilla que es la del actor o la actriz, digamos. ¿Pasa eso siempre? ¿El teatro es transformador para la persona que lo aborda, que se anima a encararlo? El teatro transforma realidades. Siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo viví, me transformó. Y en el transcurso de estos 30 y pico de años que hago, enseñé, di clases en Taco Pozo. Me iba por una asistencia técnica que cuando vivía el compañero Hugo Blota, me consiguió un trabajo. Ajá. Y me iba... ¿Ibas a dar clase a...? Iba a dar clase a Taco Pozo, salía a las 7 de la tarde, no, salía a las 10 de la mañana, llegaba a las 7 de la tarde a Taco Pozo, daba clase hasta las 11 y a las 12 y media tomaba el colectivo y llegaba a las 7 de la mañana acá. Ah, bien, una linda... Sí, sí, todas las semanas. ¿Cuántas clases dabas a la semana? Una clase por semana y lo hice durante 6 meses. ¿Y qué pasó con los alumnos ahí? Y uno se encariña, uno, es decir, tiene... sí, uno se encariña, es como... El afecto, digamos, es cierto, que se crea. Uno sí, crea vínculos con sus alumnos. ¿Por qué? Porque nos reímos, nos divertimos, las pasamos bien. Sí, nos desinhibimos. Ahí está. Eso que vos decís, romper las barreras, sacarte la careta. Todos los días cuando salimos a la calle nos ponemos una careta. Porque o somos tímidos, o somos esto, somos lo otro, ¿sí? Y nos volvemos una careta y salimos. Y salimos a enfrentarnos con el mundo. ¿Sí? En estos lugares, el docente nunca permite que nadie se quede mirando. El docente de teatro nunca permite que nadie mire, sino que todos participemos. ¿Y es ahí cuando empezás a...? Y es ahí donde empezás a encontrar algo, empezás a divertirte, empezás a buscar los estereotipos. ¿Por qué? Porque el estereotipo es decir, yo te digo, a ver, hacé de abuelo. ¿Y qué es lo que uno hace primero cuando alguien te pregunta, hacé de abuelo? Sí, se encorva. Y empiezo a temblar. Y anda a preguntarle a un abuelo si quiere caminar así. Te pega, saca el bastón, te mete un bastonazo, le dice, yo no camino así, y camina derecho el abuelo. Claro. Camina, viste, y la abuela, y hacen zumba. Entonces, son estereotipos. Sí, lo mismo que, no sé, hacer de silla. ¿Viste? La primera clase a mí me quedó hacer de silla. ¿Cómo hago una silla? Con mi cuerpo. Claro. Bueno, y tenés que usar la imaginación. Rubén, hay mucho que te quiero preguntar y esto está... Hoy hablo mucho. Perdón. No, justamente, vamos a charlar mucho. Pero vamos a hablar también con Juan Paceptorión, que está con Ana ahí abajo. Y mientras tanto vamos a escuchar música y nosotros seguimos charlando detrás de cámara.
Bien, ahí escuchando un poquito la charla, el comienzo de este programa de con Javi y con Rubén, ahí charlando de todo lo que se viene, todo lo que se trabaja en Teatro La Máscara, en la trayectoria de Rubén Leyes. Y acá también vamos a hablar de todo el recorrido, de la historia, de su carrera musical y también de todo lo que está por venir. De Juanpa Centurión. ¿Cómo estás, Juanpa? Un placer tenerte con nosotros. Buenas, ¿qué tal? Súper, súper contento y agradecido de estar acá hoy. La verdad que nosotros siempre es un placer. Ya amigo de la casa. Gracias, sí, obvio. Se puede sí, decir que sos amigo de la casa. Siempre las puertas abiertas para poder charlar de los proyectos. Que la verdad que este último tiempo, Juanpa, increíble. Pero muy, muy bien. Sí, y bueno, la verdad que este año estamos ahí como, no, le voy a decir un golpe de suerte porque la verdad es que trabajamos no, para que se den varias cosas y bueno, este año arrancó como bastante, bastante movido, bueno, toqué con Guasones, después bueno, se dieron un par de fechas más con otros artistas nacionales y bueno, estamos ahí como laburando a full para claro. Que bueno, para que vengan las cosas también, ¿no? Claro, pero también creo que esto es importante que lo que decías de... Que no es sola, no es un golpe de suerte, sino es el trabajo, la dedicación, los años. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la música? Y de que me estoy dedicando a la música son ya como 12, más o menos, entre los proyectos que tuve. Bueno, y este proyecto solista tiene 2 años y un poquito claro. Más. Ya este el tercero. ¿No? Pero de la música siempre. Sí, 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 sí. Sí. Comenzó ahí por... Bueno, en realidad comenzó desde muy chico. Porque en mi casa se escuchaba mucha música, digamos, o sea, mi hermana más que nada escuchaba como bastante rock nacional y como yo pasaba mayor parte del día con ella ahí, bueno, ahí como que empezó a picar un poco el bichito. Después, los instrumentos, como que empecé la práctica de instrumentos a eso de los 12, por ahí más o menos. ¿Pero ella solo o alguien en la casa? ¿Había instrumentos en la casa? No, no había instrumentos no. En mi casa. Después, un poco más de grande, 12 años, 13, mi abuela decide como empezar a estudiar guitarra, perdón. Y ahí como que yo me acoplé a ella estudiando batería, me acuerdo en el secual. No sé, allá como que se le dio a los 70 y tantos años. ¿Tu abuela aprendió a tocar la guitarra? Empezó a tocar la guitarra como a los 70. ¡Me encanta! Sí, sí. Y bueno, se dio así. Bueno, yo me la seguí, digamos. Claro. Y bueno, como que no sé qué me pasaba con la batería en ese momento, pero era como que me encantaba y estaba todo el tiempo tocando así como... Igual que tema la batería. Sí. Yo creo que es el instrumento por ahí un poco el más, casi te diría hasta tedioso para moverlo, armarlo, sí. Ruidoso para practicar. Sí, el baterista tiene como un gran problemita con todo eso ahí, ¿no? La verdad. Pero bueno, no quedó como ahí nomás lo de la batería y después como que fui para el lado del canto. Pero bueno, sin duda de todos modos, si bien fue como... poco más de grandecito, digamos, como decías, pero es algo que llevan casi la sangre. O sea, si tu abuelo de 70 años dijo, yo quiero aprender a tocar la guitarra y me voy al secual a tocar la guitarra, aprender, y poder compartir con los nietos, me imagino que eso habrá sido también algo, es algo invaluable. Sí, ni hablar. Y bueno, como que esas son por ahí las influencias, ¿no? De uno ahí en la casa, digamos. Claro. No tengo registro por ahí de otros parientes que hayan hecho música, digamos, es mi abuela solamente que arrancó ahí, digamos, y bueno. Me encanta. Bueno, y siempre mucha influencia de rock nacional. De rock nacional, lo que, sí. El tuyo, lo que es tu esencia también. Sí, 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 sí. Sí, ni hablar. Por eso, como te decía, desde chico mi hermana, que me cuidaba todo el tiempo, era como escuchar ahí los discos que estaban en ese momento, en los 90, bueno, Redondos, Los Piojos, Divididos y todas esas cosas que estaban ahí como en auge. Fui escuchando y bueno, me quedó ahí, me quedó claro. Hasta... Claro, sí, 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 sí. Eso me gusta que, bueno, justamente lo fue también el camino para comenzar a dar las primeras bandas, las cuales también tuvieron mucha repercusión, los proyectos que tuviste como banda, y también el salto a tomar la iniciativa de decir, bueno, acá comienzo mi carrera solista, que no sé qué tal será eso, pero creo que después me lo cuentes. Dale. Pero ese proceso de las bandas también, de tener una banda, de decir un proyecto, bueno, de hacer covers, en un momento comenzaron con covers de...
de rock nacional y después ya con también temas propios, con el mismo estilo y manteniendo su impronta. ¿Qué tal ese desafío para comenzar como banda? Bueno, yo en primer lugar empecé a cantar en una banda en la que no escribía las letras. Me invitaron a ser vocalista, la banda estaba formada, bueno. Y bueno, cantaba canciones de otros, qué sé yo, algunos covers. Y después, en un momento, tuve esa necesidad como de empezar a mostrar lo mío, lo que escribía, que en ese momento no me gustaba tanto lo que hacía. Pero en un momento dije, bueno, ya está y hay que salir con esto. Y bueno, decidí formar junto a otros amigos una banda que fue Surrevire en su momento. Claro. Y bueno, ahí hicimos como un mix para tocar, de hecho, la primer fecha, que fue mitad covers y mitad canciones propias. Y bueno, decidimos apostar por eso y fue obviamente que da como un poco de, no sé si miedo, pero bueno, cierta inseguridad por ahí de mostrar lo que uno hace al principio, porque qué sé yo, por ahí uno piensa, bueno, no sé si al principio cuesta, bueno, después uno va creyendo un poco más en sus canciones y la verdad que resultó muy, 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 muy lindo. Obviamente que terminamos editando dos discos con canciones todas nuestras. Y eso fue genial. Es que creo que eso lo lindo que sin duda sos el claro ejemplo del trabajo y tomar la decisión de sentirlo. Porque creo que desde un cierto punto uno lo siente internamente de que tiene que dar ese paso. Que claramente también no es fácil eso de mostrar las canciones. Aparte, Juanpa, primera impresión de Juanpa es como chico un poco tímido. Y lo ves alrededor del escenario y dándolo todo. Eso también es algo que me sorprende un montón de los artistas. Y más sobre todo cuando son canciones propias. Porque estás interpretando algo que vos lo escribiste con un sentimiento y pensando en algo. El momento del escenario es darlo todo. Sí. Te olvidás de la gente. Sí, ni hablar. Ese momento es como uno canaliza ahí todo lo que por ahí le pasa, bueno, con las letras y bueno, cantando en vivo. ¿Te acordás tu primera canción? La primera que hice, no me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo. En este momento no me estoy acordando, pero. Pero bueno, fue en esta primer banda, que no era mi banda, intenté armar algo, pero como que no hubo ahí mucho calce para poder hacerlo. Después sí en Surrevire, ahí como que ahí estuvieron las primeras canciones, me acuerdo. Me encanta. Que más me convencieron por ahí. Ahí te dijeron, dale, vamos a ponerle... Claro. Arrancá, que hay que hacerlo. Sí. Si te parece, estamos justo de tiempo, pero quiero... Así que nos compartas una canción para ir a la pausa para comenzar este jueves, porque tenemos mucho más por charlar. Bueno, esto se llama Quizás y es material de mi etapa solista, así que bueno, ahí vamos. Quizás esté llegando la luz. Quizás paremos de pegar en el suelo y de a mil. Quizás la nube negra se afloje y tengamos nada para tener todo, hasta la más simple flor. Dejando atrás el olor de los cuerpos caídos en la guerra contra nosotros mismos, en la muerte inducida, en la salvaje presión de jugar a ser Dios. Preguntándonos.
hacia donde queremos irnos hoy. Quizás esté cansada la muerte de esperar alguna reacción, de que este día seamos conscientes de que para vivir se necesita valor, dejando atrás un futuro cadente, mirar tu pasado y brindarte el perdón. Tenemos el oro del aprendizaje frente a las narices y optamos de error. Dame un abrazo con hacia dónde queremos irnos hoy, hacia dónde queremos irnos hoy, hacia dónde queremos, hacia dónde queremos. Bueno, nosotros lo estamos pasando bien con Rubén, hablando muchísimo y contándome muchísimas anécdotas, Rubén, porque quiero empezar por la historia del Grupo de la Máscara. Cuando arrancaron allá, esta reunión que hicieron, contamos un poquito cómo nació todo, cómo se juntaron. Me dijiste que a Gladys la conociste en las clases de teatro. Ya. Gladys fue mi maestra, después de 3 años de... del taller de la provincia, me invita al grupo, me incorpora al grupo, dejé de trabajar, trabajaba en una empresa de electrodomésticos. ¿Te fuiste de lleno a todo esto? Sí, me dije, me dedico a esto. Mi jefe tenía pensado para mí la gerencia de una sucursal. Mira. Me dijo, y yo le dije... Es me amor, gusta, le dijiste. Dije, me gusta esto, le dije. Y me dijo algo clave. Sí, que viste que uno va tomando palabras y te van quedando... De distintos maestros. Exacto. Y este hombre era tenía una visión para el negocio, para todo lo que sea comercial. Y me dijo, bueno, si es su decisión, pero si lo hace, hágalo bien. No sea mediocre. Chau. Bien. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase? Fuerte. Dice, sí, wow, no lo entendí. Tampoco me importó. ¿Viste? Pero después, ¿viste? Con el tiempo. Me quedó y bueno. Ahora tenemos. Vos dijiste, no. Por ahí todos me dicen lo mismo. Qué buena sala, qué hermosa sala, qué buen espacio. Digo, sí, lo fuimos construyendo. Fuimos construyendo en estos 26 años de, como sala de teatro. Ajá. Que empezamos en la 9 de julio y entramos un 5 de enero de 1997 a ese lugar y Gladys puso un espejo, Gladys Gómez, sí. Que era nuestra maestra, puso un espejo y nos dijo, miren, ¿qué ven ahí? Nada, Gladys, vemos nuestras caras. Pero miren bien, nada. Y hacíamos morisquetas, ¿viste? Claro. Y bueno, dijo, bueno, después hacemos, dentro de un tiempo vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, va a trabajar todos los días, íbamos a pintar, a rasquetear, a dejar, a tener nuestra sala de teatro para poder ensayar, para poder
La primera casa, digamos. Claro, para poder tener nuestro... Tampoco dimensionábamos, ¿eh? Tampoco dimensionábamos qué es lo que era una sala de teatro. Ah, mira. Sí. La adrenalina de los jóvenes para tener un espacio. Claro. Entonces, wow, viste, íbamos y trabajábamos. Entonces, había unos cigarrillos sueltos que se vendían. Yo sí. En esa época fumaba, compraba, viste. Claro. A veces venía, me iba caminando. Pero yo quería estar ahí, en ese lugar. ¿Cuántos meses les llevó? Dos meses nos llevó a armarlo. Y en marzo inauguramos, armamos el escenario con maderas que encontrábamos. Gladys nos decía, todo lo que encuentren en la calle, tráiganlo, que para algo nos va a servir. Bien. Y traíamos cosas y bueno, lo reciclábamos y armábamos. Armamos el escenario. Y bueno, pusimos las bambalinas, el telón de fondo, y se armó el escenario. Y cuando estaba, sí, ella tenía algunas luces que tenía su grupo, entonces bueno, lo colgamos las luces, la instalación, hicimos una cabina, una pequeña consolita de madera, no teníamos dimmer, entonces era track con la llave para prender. ¿Con la llave? Sí, con eso. Claro, entonces track. Y vos escuchabas. Que tenías esa. Claro, que teníamos esa consola, nos levantaban los dimmer. Estamos en la consola de iluminación. Claro. Estamos. Sí. Ah, mirá. Entonces parecía una tecla, claro. Y era como que prendés la luz de tu casa. Claro. Track. Y tenía entrada ahí. Y claro, y vos, ploc, boom, te mandaba la luz, ploc, se apagaba. Entonces, bueno, y Gladys hizo el ejercicio. Abrió el portón, nos dijo, párense ahí adentro, y puso el espejo. ¿Qué ven ahora? Y veíamos el escenario. Para nosotros era el escenario más lindo. Era un escenario recauchutado. Vos veías que era madera juntada. Pero todo el esfuerzo hizo... Exacto. Si veíamos que las telas eran de distinto color negro, no era unificado, pero cuando se prendía la luz, aparecía la magia. Una magia, vos me decías, y vuelvo otra vez al principio, cuando eras chico, de esa primera vez que viste el teatro, que se encendieron las luces, y las clases de teatro que hicieron que tu timidez se ponga a un lado, que se desapareció la timidez o sigue ahí. La aprendí a controlar. Sí, aprendí a controlar, aprendí a poder expresarme, uh-huh. No tenerle miedo a una cámara, no tenerle miedo a un micrófono, no tenerle miedo a el pánico escénico. Sí. Es decir, lo sé controlar. ¿Por qué? Porque tengo herramientas y esas herramientas me las dio el teatro. Qué magnífico, ¿eh? Porque estamos hablando más allá del ejercicio, del arte en sí, también estamos hablando de herramientas que te da la disciplina para poder encarar la vida. Sí, totalmente, porque uno todos los días se tiene que expresar o se tiene que comunicar. Uno abre la puerta de su casa y empieza la comunicación. Uh-huh. Es decir, algunos se comunican, algunos no pueden comunicarse porque no tienen la palabra, uh-huh. Pero se comunican de otra forma. Como te contaba, de estos titiriteros... Contame eso para que la gente lo sepa un poquitito. Bueno, nosotros hace 26 años que hacemos un festival de títeres internacional y vinieron de diferentes partes del mundo y una vez tuvimos un grupo de títeres de África que no hablaban castellano y nosotros no hablábamos inglés. ¿Qué problema? Es decir, la comunicación. Y nos pudimos comunicar y estuvieron una semana con nosotros. ¿Y cómo hicieron? Por señas. Era muy cómico. Después ya nos cargábamos. Claro. Es decir, tuvimos titiriteros y titiriteras brasileños de Brasil también. Es decir, los que están más cerca de la frontera hablan el portuñol. Claro. Pero los que están más al centro de Brasil o más arriba, más arriba del río... No hablan. Tienen portugués cerrado. Portugués cerrado. Y vienen igual a nuestro festival y se comunican. ¿Y con los africanos cómo hicieron con la obra? ¿Cómo? No, era todo sin texto, era todo música. Y ellos estaban vestidos con su torso desnudo y su taparrabo. Ajá. Taparrabos tipo leopardo.
y ellos entraban y tenían así a esta altura un escenario más, y trabajaban con títeres de varilla. Sí, era maravilloso, todos con animales y música. La comunicación sin necesidad de palabras. Y tenían un comienzo, un desarrollo y un final. Y eran, se entendía. Sí, el público aplaudía, entendió el mensaje. Sí, te contaban una historia. ¿Te pasa que en tus clases seguís dando clases? No. Y en esta ocasión ya no. Hace mucho, hace mucho que no doy clases, sí. La última vez que di clases cuando estábamos... Cuando ingresamos en el 2009 en las posadas, ahí di como el último taller y después me dediqué más a la gestión. ¿Le extrañas a las clases? Sí, 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 extraño, extraño. Extraño, yo daba clases para las infancias. Sí. Y mucho tiempo di clases y mucho tiempo si recorrimos la provincia con el grupo. Sí, tenía un grupo de madres y de padres que nos acompañaban, sí, que apoyaban a sus hijos para que se diviertan, para que se comuniquen. Sí, no pretendía, no, yo no, yo y ellos no pretendíamos que salgan artistas, uh-huh, sino que se diviertan, que se puedan comunicar, que tengan valores, sí, que crean en un mundo mejor. Sí, el arte te da todas esas posibilidades. Y cuando vos los mirabas arriba del escenario, vos decías, qué bueno, mirá. Y hay mucha gente que me decía, te felicito. ¿Por qué? Porque actúan muy bien. Y digo, porque realmente lo sienten. Había una obra que se llamaba... que yo escribía las obras. Ajá. Para que ellos las actúen. Viejos, bueno, eran todos viejitos. Es decir, era como un hospicio para adultos mayores. Pero todos eran como 15. Todos tenían más de 90 años. Ajá. Y era como, es decir, ¿cómo se divertían? Y al divertirse ellos, el público se divierte. Y esa es la conexión que tiene el actor o la actriz con el público. Si el actor se divierte, por más que esté haciendo un drama, y vos lo ves que llora, aunque estés, qué sé yo, 10 metros, y vos no veas la lágrima, pero sentís que ese personaje está sufriendo y te hace sufrir a vos. Y vos te comés el viaje. Y ya te atrapó. Y entonces el actor te puede, o la actriz, o el grupo, o la obra, te hace transitar por diferentes sentimientos. La risa, el llanto, el aplauso, querés... Y te callás porque sos adulto, claro. Sin embargo, por ejemplo, con los títeres, no pasa eso con las infancias. Porque ellos participan y quieren, y al malo lo quieren, ¿viste? Lo quieren que desaparezca el malo y al... Lo aplaude y bueno, ahí está la magia. Seguimos enseguida, Rubén, porque tenemos muchísimo que hablar todavía, pero nos vamos abajo con Ana y con Juanpa, escuchamos algo de música y enseguida volvemos. Bien, acá abajo seguimos charlando un poco de todo, Juanpa. Y bueno, hemos hablado de ese proyecto de dar el salto, el primer paso para formar las bandas, con ese proyecto de ser, bueno, las bandas, sus propios temas, de presentarlos, que fue en su revista. Y después, hace 2 años dijiste, bueno, de acá, es más, comienzo mi carrera solista. ¿Cómo fue ese paso, el animarse y también con todo ese camino ya recorrido? Bueno, fue como un poco igual a ese primer paso de, bueno, mandarse con las letras propias y demás. Fue como un poco así también.
Durante la pandemia, bueno, su revire dejó de funcionar, por, bueno, cuestiones por ahí de la vida de cada uno. Claro. Bueno, aparte que se paró todo. Sí, no, obviamente, o sea, que se paró todo. Todo lo que es cultura, bandas, o sea, sí. No, más que por streaming no podés hacer nada. Sí, exactamente. Entonces, bueno, como que ahí fue un poco el fin, pero bueno, obviamente que somos súper amigos los chicos, digamos. Y, bueno, claro. De gran parte de esa banda me acompaña hoy también, claro, en este proyecto. Y bueno, nada, decidí por ahí en 2021, bueno, como no estaba pasando un poco lo que quería, como que estaba un poco trabado. Claro, todo. Decidí, en 2021 ya estaba un poco más abierto todo. Dije, bueno, me mando así como romper un poco la inercia. Tengo esta plata, la voy a invertir acá y bueno, claro. y chau, digamos. Fui, grabé un tema, y como que no la pensé tanto, digamos, así como que estaba el miedo, pero dije, bueno, voy. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es lo que quiero hacer, es lo que, como que renové el voto, digamos, con lo que quise toda mi vida. Y bueno, y ahí me mandé y bueno, grabé un par de canciones, que salieron en 2021, 2022, y ahí arranqué. Con esta etapa que, bueno, fue en gran parte en formato acústico. Porque por ahí armar la banda completa se podía también. Claro, y por ahí mover toda la banda es como bastante complejo, sí. Y bueno, por ahí no estaba como preparado para eso. Y bueno, fue en gran parte acústico. Hasta ahora que bueno, que se está dando esto lo de la banda completa, de a poquito. Claro, la verdad que pienso en retrospectiva, como estamos hablando de ese tiempo, 2020, 2021, que 2021 de todos modos todavía era como mucho encierro, no se podía, sí. Acústico tenía que ser un lugar abierto, sí. Con un cupo reducido de gente. Sí, fue muy extraño todo eso. Parece muy extraño, parece como muy lejano y en realidad... Sí, fue hace 2 años. Nada, exactamente. Pero qué bueno de poder, en ese momento, al mismo tiempo lo que se dio, como decíamos, es la virtualidad, empezar a... Creo que también cambió muchísimo la manera de presentar proyectos. Sí. Como antes era, por ejemplo, más que nada un CD, o sea, lanzar un disco completo, claro. Y ahora es como más, es por tema, se va haciendo por... ¿Qué tal con eso? Ese cambio también que se dio últimamente. Y la verdad que bien, ahora amigándome, tengo gente por ahí en el equipo de trabajo que se encarga mucho de esa parte, de lo que es esto de las redes, como que hoy está la clave ahí, viste, también. Sí. En eso yo ya lo sabía, lo veía, pero como que no daba el paso. Claro. Y me quedaba un poco ahí en lo más clásico y bueno, pero bueno, por ahí aparecieron ciertas personas en mi vida que bueno, me dijeron, bueno, es por acá. Vamos con eso y bueno, hoy estamos ahí, bueno, todo lo que salió de esta etapa solista fueron singles, así temas solitos, ya como que lo del disco por ahí no lo veo tan cercano, digamos, pero bueno, vamos haciendo así como que, esto lo de generar contenido, digamos, es como que va un poco por ahí. Creo que ya contar, decir, algún artista no me acuerdo, pero que era... ahora ya no se pisa como álbum, sino si son sencillos y no necesariamente que estén enlazados, sino que un par de temas y eso podemos decir como que sacar es... Sacar y sacar y... Es sacar. Sí, no leo. Pero pues, al mismo tiempo da mayor libertad y más tiempo para difundir y sacar provecho de cada canción, creo. Sí. Por ahí creo también, no sé si es una parte por ahí negativa, pero como que... también te obliga un poco a estar ahí como todo el tiempo sacando. Claro. Por ahí lo que tenían, no sé, los discos, es como que vos lo pensás como... Sí, esto también, obviamente, es súper pensado, pero como que los discos traían como más un concepto más... Como más capaz englobado, que llevaba mucho más tiempo, claro. Más englobado y demás. Bueno, ahí creo que está un poco la diferencia. Claro, el álbum de pensando qué era, qué querés comunicar, que estén todos enlazados, alguno tenía un sentido, un concepto. Sí. Igual siguen saliendo álbums y al toque ya sale una canción del mismo artista a los meses, digamos, es como re loco. Claro, eso también es lo complicado, creo, y que se ve por ahí, es como, está todo bien, son sencillos, son single, pero
si tenés que sacar un sencillo cada dos semanas con un videoclip, es como, bueno, sí, estás poniendo... Hay que estar preparado, es hay demasiado. Que tener los medios también. Eso. Claro, pero es buenísimo tener un equipo que, sí, ni hablar, que también te vaya acompañando, un equipo de marketing que sí, también se están trabajando, se están reuniendo, todo. Sí, eso como me costó también aprenderlo, con la banda anterior nos costó, pero vimos en un momento que era por ahí el camino de claro. No solamente lo musical, sino que lo extra musical era muy importante. Y bueno, fuimos conformando ya desde ahí como ciertas redes ahí con gente que nos ayudó en un montón de cosas y aprendí de ahí. Esa es la escuela un poco que tengo. Claro. Y por ahí, bueno, en este proyecto uno arrancó así medio tambaleando y ahora se está como acomodando y bueno, está conformándose este equipo, bueno. Claro. Y está bueno. Está bueno y pasaron cosas buenísimas también, sí. Con muchísimas presentaciones, de tocar con los Guasones, de hacer presentación también propia con tu banda, que claro, ahora pongo a pensar y claro, antes no, cuando comenzaste con el proyecto, la banda no estaba, era lanzaste como solista y acústico, digamos. Sí. Sí. El poder volver al escenario, ¿cómo lo sentiste en ese caso de que tenés que presentarte, estás vos y tu banda? Y la verdad que, bueno, estuvo bueno. La sensación ya de empezar a ensayar con banda completa, con estas canciones. O sea, mis canciones, los singles que salieron no son acústicos, son banda completa. Pero bueno, era lo que teníamos en ese momento. Estaba yo solito con mi guitarra. ¿Lo habías grabando todo o pedías? No. Me ayudó un productor que se encargó de eso. Y bueno, como que, bueno, en un momento ya por ahí del acústico... Uno, no digo que está cansado, pero bueno, quiere pasar a otra cosa. Claro. Y bueno, ya empezar a ensayar banda completa es una sensación copada. Bueno, quiero escuchar estos temas así como están grabados y estuvo re bueno. Nosotros hicimos un electroacústico que, bueno, es un pasito más, digamos, de claro. La banda completa. No me acuerdo ahora la fecha, no sé si fue el 30 de abril, me parece. Y estuvo bueno, la verdad. Y bueno, ahora estamos ensayando full banda preparado para lo que se venga. Claro, bueno, eso me encanta, pero antes estamos quedando sin tiempo, me están diciendo, che, tenemos que ir a una pausa, pero para ir a la pausa vamos a ir con un temita, ¿te parece? Dale. Bueno, este se llama Solo por Hoy, que es el primer tema que salió de esta etapa solista. Yendo al fin, pertenecerme para al fin pertenecer. Siempre al rincón, desde el silencio moría todo color. Viaje te puede
Bien, así después de esta breve pausa llegamos al último bloque, Juanpa. Estamos hablando de bueno, lo que fue ese proceso de comenzar los proyectos que continúan con un montón, pero quiero que antes de esto, porque me va a decir el productor, el director, me va a decir, Ana, no te olvides del ping-pong, porque este es el momento en que siempre con nuestros invitados compartimos y hacemos algunas preguntas. Son preguntas re fáciles. ¿Soy indeciso o no? ¿Soy indeciso? Uy, bueno. Vamos a analizarlo juntos entonces, a ver qué opciones tenemos en el día de hoy. Vamos a ir con la primera, señor director, a ver si me acompaña con la primera placa de la noche para este ping-pong con Juanpa Centurión. Bien, Juanpa, acá está la primera. Y es con el tema de justamente el proceso de grabación. ¿Qué preferirías? ¿Ganar la grabación de estudio de un álbum completo o grabar 3 videoclips? La grabación de estudio de un disco completo. ¿Un disco completo? Sí. De una, sí. Es que sí, lleva mucho tiempo. Después resolvemos los videos. Claro, pero aparte el proceso para un álbum, vos que ya tenés experiencia en un par de álbums, ¿cuánto lleva armar un álbum completo? Y depende, eso de algunos, o sea, yo lo hemos hecho en días, no porque seamos súper... necesitaba rápido. Se hizo bastante rápido, y hay algunos que tardan bastante tiempo en hacerlo. Claro, pero que es después el pulido, masterizado y sí, demás. Sí, sí, sí. Eso no tarda tanto. ¿No tarda tanto? Por lo menos en mi experiencia, no sé. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué eficiente los chicos! ¡Me encanta! Eso es igual parte del productor, digamos. Claro, depende mucho del productor. Sí. Hay productores... ¿Te gustó algún productor que es como muy bueno o un productor como... Bueno, no. Y bueno, siempre trabajé con Andy Awin, que es acá de Barranquera. Ajá. Y la verdad que un maestro total. Así que evidentemente no. Es un genio. Sí, ni hablar. Después trabajé con otro chico de Formosa. Pero no estuvimos ahí cara a cara en el proceso, sino que fue de otra manera, a distancia. A distancia, sí. Claro. Sí. Pero me encanta. Sí. Evidentemente es muy bueno, muy buena experiencia. Sí, claro. Es para mí uno de los mejores de acá. Qué genio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dale. Después pasar el dato a los chicos que estén pensando en grabar. Sí. En este caso, ¿qué preferís al momento de tocar? ¿Preferís un show acústico íntimo o un recital completo como lo que estuviste haciendo? Un recital completo. Recital con show. Sí. Por la energía que... Sí, ni hablar. O sea, el acústico tiene un lugar especial en mi corazón porque empecé tocando acústicos. Empecé ahí también en la terraza de un amigo cantando algunas cumbias, ponele. Había, y después el primer proyecto que tuve fue un dúo acústico. Me encanta. O sea que tiene un lugarcito especial en mi corazón y me gusta mucho. Pero la energía de una banda completa es otra historia y... La distorsión ahí sonando, todo ese conjunto de cosas, como que a mí por lo menos me moviliza un montón. Baja la adrenalina después de un show. Y cuesta un poco. Porque imagino que terminás... Arriba, sí. Sí. Pero está bueno ese momento, así como... ¿Y el previo? ¿Cómo lo vivís? Y el previo lo vivo con ansiedad, y depende de la parada también, digamos. Por ahí, algunas estoy más tranquilo, otras estoy como más nervioso. Como más nervioso, por ahí escenarios más grandes y esa cuestión. Pero es cuestión de un ratito nomás hasta estar ahí a los primeros temas y después como que no importa. Se rompe, ya está. No, me suelto y sí, es como mi lugar ahí en el mundo. Claro. Eso, entonces como que no. Me encanta. Sí. Bien. Sí, te veía del show que sea power. Vamos a hacerla bien. Y la última pregunta es de bandas. De bandas. Tienes que elegir dos bandas. Sí. ¿Qué preferís? ¿Callejeros o Don Osvaldo? Callejeros. ¿Callejeros? Sí. Qué bueno. Y la verdad que se extraña Callejeros. Sí. Sí, bueno, ahora Don Osvaldo, el Pato cantando también, pero había como otra energía ahí en Callejeros que... O sea, si bien el mensaje va por el mismo lado, digamos, y demás, como que el sonido por ahí que había, a mí particularmente me gusta mucho más Callejeros y tenía como una mística particular. Claro. Así que, pero bueno, también voy a ver a Don Osvaldo. Somos un poco nostálgicos nosotros, también puede ser. Capaz que sí. Así que te quedás con algo. Me pasaba también con otras bandas así que no cambiaban o
O cambiaron el vocalista. Eso pasó un montón con bandas nacionales. Cambiaron el vocalista, se fue a otro proyecto. Sigue siendo la misma voz, sí, más o menos lo mismo, pero es distinto. Sí, lo mismo pasa con, bueno, se hace solista el cantante y, claro, y una cosa así, digamos. Claro. También pasa con... Ajá, algo. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas. Facilísimo. Sí. Fue rapidísimo. Sí, sí. Ahora sí, vamos, tenemos un poquito de tiempo para hablar de bueno, justamente esto que estabas trabajando, que estábamos hablando, con un gran equipo para continuar con las grabaciones. Sí. ¿Estás en eso también ahora? Estamos en eso, sí. Bueno, a fines de mayo terminamos de grabar una canción. Que bueno, que es lo que estamos apostando en este momento, es en lo que nos estamos enfocando. ¿Nombre? La Chispa. La Chispa. La Chispa se llama la canción. Y bueno, va a salir a mediados de julio la canción. La semana que viene vamos a estar grabando el video también. Y bueno, estuvimos como pensando toda esta cuestión ahí, lo que tiene que ver de redes sociales, de marketing y demás, con el equipo ahí estuvimos laburando. Y bueno, eso se va a ver, se va a reflejado a partir de la semana que viene también. Ah, genial. Vamos a empezar a jeder un poco ahí con las redes sociales, así que siempre le damos a full a eso. Y bueno, La Chispa es por ahí un nuevo puntapié, digamos, en la etapa solista. Digamos, comenzamos con estas canciones que bueno que toqué, quizás solo por hoy. Como no sabía muy bien cómo arrancar, pero se arrancó de esa manera. No sé si era exactamente lo que estaba buscando, pero salió y amo las canciones, esas canciones, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos con esta, que es La Chispa, que es nueva, como... Y justamente habla de eso, de esa chispa que por ahí se pierde. Hoy lo que hablamos por ahí fuera de cámara, eso de sentirse un poco viejo. Claro, que pasaron un poco los años. Claro, y como de recuperar un poco eso, y es como un paralelismo también, o sea, como es una persona que va buscando eso, de eso va la canción. Y es un paralelismo con el momento de esta etapa solista, por ahí de, bueno, damos otro puntapié, otro... subidón de energía, por decirlo así. Y bueno, como que vamos alimentando así esa historia. Claro. También hace poquito salió Hijito Dab. Hijito Dab, sí, eso salió a fines del año pasado. ¿Fines del pasado? Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora estamos como apostando toda esta canción, que la verdad que está muy buena. La idea es presentarla justo, calza todo, porque tenemos una girita por Buenos Aires. ¡Ah, genial! Vamos a estar tocando ahí el 20 de julio. Unos amigos de allá de Buenos Aires me acompañan con la banda. Porque bueno, no podemos trasladar toda la banda, pero claro, me acompañan. Y bueno, la idea es como una pequeña gira de presentación de esta canción nueva. Así que ya, le tenemos... mucha fe agenda completa, entonces, Julio. Sí, ni hablar. Y bueno, mañana también voy a estar tocando. Mañana en Corrientes. Mañana en Corrientes, en Radio Café Corrientes, a partir de las 21 horas, que es 9 de julio 1632, ahí en la provincia hermana, así que vamos a estar ahí por primera vez con el proyecto en Corrientes. Así, qué lindo, qué lindo. Bueno, para poder disfrutar de una jornada, en Café va a estar en... formato acústico. Acústico. Sí, sí, sí. Vamos a estar en acústico. Me encanta. Pero está bueno también el show que estamos preparando con algunos covers de Red Nacional también, así que va a estar lindo. La invitación para mañana, ¿cómo pueden hacer las entradas? Las entradas ahí se cobran un derecho de espectáculo de 600 pesos, es a las 21 horas, en 9 de julio, 1632 en Corrientes. Okay, atención, mañana a agendar, viernes en Corrientes. Radio Café, me encanta. Entonces, las redes sociales: juanpacent-oc, es el Instagram. Después, Juanpa Centurión en YouTube, en Facebook también, en todas las plataformas para escuchar música: Spotify, Deezer, Apple Music, todas esas. Ahí estamos. Así que, bueno, invito a la gente también que se suscriba, porque, bueno, se viene esta canción que bueno, que la verdad que nos llena mucho el trabajo que se hizo y que se está haciendo. Así que ojalá que la gente lo pueda disfrutar tanto como nosotros. Me encanta. Juanpa, de verdad que contentísimos de poder ver todo lo que va sucediendo, cómo va creciendo este proyecto con tanta gente, con otros, sin duda, compañeros, equipos y amigos que acompañan en esto. Que es hermoso, así seamos...
mayores de los éxitos. Gracias. Atención a las redes porque se viene nuevo lanzamiento muy pronto. Mediados de julio estamos ahí saliendo con todo. Semanitas, bueno. Semanitas. Un mes. Muchísimas gracias. Y si te parece, vamos a irnos con una canción. Nos vamos con La Chispa, que es bueno de lo que estamos hablando, así que... Adelanto, exclusivo, al fin jueves. Estuvimos hablando muchísimo, Rubén, y la verdad que es maravilloso escucharte por la experiencia que tenés, el teatro, lo que significa para tu vida y cómo te construyó y cómo ayudaste también a que otras personas encuentren esa semillita o por lo menos el amor al teatro.
Me dijiste que extrañás enseñar. Pero, ¿extrañás a qué grupo etario? Las infancias. Porque son los más sinceros y puros, donde vos podés transmitir y jugar con ellos. Y ellos se creen en el personaje. Eso es lo que tiene que hacer un actor. ¿Te cuesta mucho más a un adulto enseñarle a jugar en el teatro porque, de arriba de las tablas? Porque está encajonado. Ahí está, mirá. Este era el estereotipo. Es decir, porque perdimos la capacidad de juego. Vamos creciendo y no nos ponemos a jugar con nuestros hijos o no nos ponemos a jugar a la abuelita. Si tenés 30 años, ¿te pondrías a jugar a la abuelita? Sería lindo, ¿no? Sería lindo, pero no hay un campeonato de abuelitas para adultos. No hay un campeonato de trompo. Mirá lo que está hablando, ¿eh? Denota la edad. Valero. Valero. Barrilete. Sí, vos jugabas también al barrilete. Sí, acá está. El capicúa, me dicen acá. El capinaste. ¿Viste que saltan? ¿El capichuá? El capichuá. La capichuá, sí. Claro. Bueno, todos esos juegos, ¿dónde quedaron? ¿Y un adulto se pondrá a jugar para que todos observen y digan, ah, mirá, qué grandote? Y sí, ¿qué te importa? Claro. ¿Qué te importa? Yo me divierto. Sí, qué lindo tirarse en el pasto y jugar y creerse que sos un... Hay un ejercicio teatral que uno se acuesta y cerrás los ojos y el profe te va conduciendo. Sí, te va conduciendo la imaginación. Y vos sos una semilla, hablando de la semilla, uh-huh, donde echas, pues te convertís en una planta, un árbol, una flor. Vos vas imaginando todo eso. Y la música te va llevando, te van conduciendo. Hay algunos que no pueden. Hay adultos que no pueden. Después cuando hacemos respiración, relajación, después hacemos el ejercicio, después volvemos a relajación, respiración, volvemos al lugar. Y cuando hacemos la... ¿Viste? No. Algunos te dicen, sí, sí, pude. Y vos le haces preguntas y te mienten. Porque, sí, ¿por qué? Porque quieren tener sentido de pertenencia. A mí, yo pude. Y ser sincero, si yo no pude. La explosión de esa semilla, esa formación, ese lugar tan magnífico que termina siendo el teatro, te llevó a seguir impulsando todo lo que es la máscara y hoy tienen un complejo hermoso que alberga muchísima gente, que alberga danza, teatro, música. ¿Cómo te sentís hoy cuando llegás? Ponés la llave, abrís y mirás todo lo que se logró. No tengo la llave. ¿No tenés la llave? No. ¿Cómo? Imaginate, ¿quién abre? ¿Quién abre? Bueno. Hay un grupo, un equipo de gestión, ¿sí?, que sostiene ese espacio cultural y de formación. Varias veces me dijeron, toma la llave. No tenés que... No. ¿La llave tiene el sentido de pertenencia? No. Vos tenés que tener sentido de pertenencia, así, cuido el lugar, quiero el lugar, amo el lugar, lo abrazo. No puedo abrazar todo el complejo, porque es muy grande, pero lo abrazo con el corazón. ¿Por qué? Porque trabajo todos los días para que ese lugar tenga recursos, tenga producción, tenga educación artística, un montón de cuestiones que sucedan y que transiten un montón de personas. A veces con aranceladas, muchas veces gratuitas. Es decir, cuando llegamos ahí el 3 de enero del año pasado, nos entregaron la llave, la empresa nos entregó la llave, dijimos, wow, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Porque salíamos de un lugar chiquitito, claro, y hacíamos la mudanza, y uno de los chicos que estaba estudiando en Buenos Aires circo, justo estaba acá, nos ayudó a hacer la mudanza, y me dice, Rubén, ¿llevamos las medias sombras? Teníamos una media sombra, toda con tierra, acá en la posada. Y me dice, ¿llevamos las medias sombras? Andá, ¿pasaste por la nueva casa? Sí, pasé, pero no... Bueno, vamos, miramos todo el...
Y vemos dónde ponemos la media sombra. Exacto, así le dije. Y vemos dónde ponemos la media sombra. Y si queda, bien la media sombra. Entramos y miró y dijo, no. Me lo llevó a casa. Y la puso en su quincho. En su casa, en Barranquera, hizo un quincho con la media sombra. Ah, bien. Vamos a hacer un ejercicio. Estamos sobre las 11... No, 10 y 55. No, vamos a tirar a ningún lado. No lo vamos a tirar a ningún lado. Has dicho que cuando ingresaron al local de la máscara, el primero allá con Gladys, miraron a través de un espejo. Si hoy vos pones el espejo y mirás todo lo que hubo, lo que hay atrás, los caminos recorridos, los alumnitos, las alumnitas, los títeres, el interior de la provincia de Chaco, ¿qué ves? Mucha pasión. Mucho esfuerzo, pasión, sacrificio y amor por el arte. ¿Y estás feliz? Sí, lo volvería a hacer. Y tantas veces que reencarne, lo volvería a hacer. Si reencarno en un animal, y bueno, soy el perro que está en la puerta de los teatros. ¿Como Fernando? Como Fernando, claro. Si soy, no sé, reencarno en una planta y seré la flor que está ahí en el jardín de un teatro, sí, lo haría mil veces. Porque, como te dije al principio, el arte transforma realidad y transformó mi realidad. Yo, esto que estoy haciendo ahora con vos, cuando tenía 20 años... No lo hubieses hecho. No. No, ni vengo. Cuando me mandaba... Sí, cuando Delfina te escribía. Cuando Delfina me escribía, yo ni le contesto. A confesión acá, yo tampoco lo hubiese hecho. Si no hubiese sido por el teatro. Pero ahora vamos a ir a uno de los rincones. A Delfina lo estamos esperando a que haga teatro. ¿Delfina tiene que hacer teatro? Sí. ¿La invitaste ya? ¿Hablaste con ahora, ella? Ahora, después del domingo, sí. Abrimos un taller exclusivamente para personas con pánico escénico. Ah, me encanta eso. Y lo voy a dar yo, así que voy a volver a dar clases. Señora Delfina Cáceres, está ahí, y la tenemos a Ana también. Anita también va a ir. Y Henry, ¿sabes también? Henry, ¿vas a ir o no? Porque él siempre está del otro lado. Claro, él está del otro lado, necesita también. Es decir, que pruebe estar de este lado. Vamos a hacer una cosa, la planta de Ciudad Noticias, los periodistas y los camarógrafos, lo que quieran ir, podemos ir, anotarnos. Dale. ¿Ah? Comprometido, señora. Yo siempre le dije, una vez le dije a varios, al Gato Prado Lima. Ajá. Le dije a Ariel Ramírez, sí. Le dije a otros periodistas. Bueno, hay varios de los que nombraste estuvieron en el teatro ya. Bueno, pero ¿sabes qué le dije? Digo, chicos, armemos un grupo de teatro, armemos una obra, yo los dirijo, nadie cobra nada y hagamos 3 o 4 funciones al año que sean masivas, juntemos muchas cosas y hagamos funciones. Hay mucha gente que necesita. Sí. Entonces, es decir, en lugar de hacer... Se van a divertir, le van a pasar bien, hagamos una comedia, riámonos de nosotros mismos y llenemos las salas y juntemos cosas para las personas. Me encanta, sí, es buenísimo. ¿Podemos hacerlo con Ciudad Televisión? Sí, por supuesto. Delfina, protagonista, y Anita también lo vamos a poner. Hacemos infantil. Me encanta. Ahora nosotros, amigas y amigos, primero, antes vamos a ir a la última freca. Rubén, querido amigo, y tengo una noticia para darte. Según la información que nos llega acá a La Cucaracha, dicen que esta es la última cerveza que existe en el planeta. Y tenemos la dicha de tenerla acá, porque la pinta dijo, no, la mando para Ciudad Televisión, ahí va a estar Rubén, y vamos a tener la última cerveza. El tema es que con la última cerveza, vos sabés que la cerveza convoca como el mate, como en este caso nosotros la cerveza, por el jueves de la noche, viste que da la cervecita. Como el mate o como cualquier otra... ¿Y el salamín y el queso? Sí. Hay que anotar eso. Hay que anotar producción, salamín y el queso. Como siempre, dan motivos a la reunión entre amigos, la familia y fundamentalmente personas con las que uno quiere estar.
y esta es la última cerveza para que vos elijas con esa persona o esas personas que para vos son muy importantes o fueron muy importantes y tenés la oportunidad de compartir. ¿Con quién compartirías esta última cerveza? Con mi hija, porque gracias a ella, esta persona, este hombre, este macho, todos los días se desconstruye. Ella me ayuda todos los días a desconstruirme. ¿Por qué? Porque vengo de una familia patriarcal, vengo de una familia machista, y entonces es difícil la desconstrucción. Entonces con ella. Y la vida me dio una hija que me interpela todos los días. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Acá está Sofía, así que... Rubén, muchísimas gracias por venir. Es un honor conocerte y que estés adelante de uno de los teatros más importantes de la ciudad y de la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por la vida. Brindemos por la vida. Rubén Leches. Bueno, aparte del frío, la cerveza también está buena. Sí, la noche buenísima. Estuvo muy linda. Parece que está muy rica porque yo me quedé la copa. Que... Pero un jueves increíble. Estuvimos con Juan Paz, uh-huh. Seguimos un montón de cosas. Mañana en Corrientes, atención, en Radio Café. Y las redes sociales Juan Paz Centurión para poder escuchar y ver todos los adelantos. Y me vine acá y me quedé... Pasmada. Me comprometí me metí en la charla con Rubén y quiero ir, me tengo que ir a teatro. Bueno, vamos a anotar Rubén acá, ahora vamos a agarrar a los chicos y a las chicas, vamos a anotar todo para el curso de teatro que está bueno. Está muy bueno, necesario para todos, hace bien crecimiento personal, social, completo. Bueno, nosotros como siempre, un jueves más lo hemos pasado muy bien, estamos tomando una cervecita y como siempre le agradezco a todos que vienen, que siempre nos escriben, que nos están viendo del otro lado, que se suman y que hacen en las redes sociales. Gracias Delphi, en las redes sociales atenta a todo ahí. Sí, por supuesto. Gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos, buen fin de semana, Fin de semana largo, a disfrutar, a cuidarse. Bueno, nosotros nos vamos a ver acá, vamos a estar trabajando todo el fin de semana, así que obviamente con las PASO nos vamos a encontrar en todas las emisiones que tiene Ciudad Noticias. Y nosotros también nos volvemos a encontrar en este encuentro, en esta reunión que disfrutamos de charlas, músicas y una buena cerveza de La Pinta el próximo jueves. Hasta luego. Chau.